doctora Jessica Matute Miranda y tengo el gusto de poder compartir con todos ustedes un programa más aquí en el canal de la Universidad Católica. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Hoy vamos a tratar sobre las enfermedades que están, pero en un aumento en incidencia espectacular, que son las enfermedades de las vías respiratorias. Las típicas gripes, amigdalitis, faringitis, otitis, que se están presentando con mucha frecuencia en nuestra consulta. Hoy vamos a ver sus características, sus síntomas, qué es lo que podemos hacer para prevenirlas. Y para ello, tenemos una invitada que nos va a ayudar con su experiencia, con sus ejemplos, con su testimonio de qué cosas debemos y no debemos hacer cuando tenemos este tipo de enfermedades. Así que los invito a ver nuestro programa del día de hoy y comenzamos con una pequeña pauta que producción nos ha preparado sobre este tema para luego venirles a presentar a nuestro médico invitado. Las bajas temperaturas, cambios climáticos bruscos y la contaminación ambiental son factores que contribuyen a la aparición de enfermedades comunes de invierno. Gripe, resfriado, tos, otitis, bronquitis y laringitis, así como otras enfermedades respiratorias crónicas que pueden llegar a causar la muerte. El mayor de los riesgos de estas enfermedades no son padecerlas, sino la fácil propagación de ellas entre la población. A continuación, les entregamos unos tips de prevención. El primer tip es tomar abundante líquido de manera continua, evitando las bebidas gaseosas y azucaradas. Protegerse del frío abrigándose bien. No quitarse el abrigo si siente calor corporal. Cuide el uso de la calefacción. No exponerse al frío con el cabello mojado. Llevar una alimentación balanceada, apoyada por complementos y minerales que ayudan a crear defensas en el organismo. Comer alimentos que contengan vitamina C, como lo es la naranja, toronja, zanahoria, papaya y guayaba. Este tipo de alimentos tiene efecto sobre la mucosa respiratoria, permitiendo mejor acción local de anticuerpos. Dormir un promedio de 8 horas diarias. Lavarse las manos con jabón y agua caliente con regularidad, tanto en niños como en adultos, principalmente cuando se haya tenido contacto con alguna persona enferma. Los síntomas del resfriado suelen durar de 1 a 2 semanas. Si después de este plazo sus síntomas no mejoran, puede ser debido a una alergia o, en el peor de los casos, complicaciones del resfriado por alguna otra razón. Así que la mejor opción es acudir a su médico de cabecera. Bueno, y estamos ya de regreso aquí luego de ver esta pauta introductoria sobre los problemas respiratorios que se presentan en la actualidad. Y para poder conversar del tema y compartir nuestras experiencias, tengo aquí en el set a una colega que nos va a ayudar hablando sobre este tema tan importante de la prevención en las enfermedades respiratorias. Ella es la doctora Vanessa Parra del Rosario. La doctora Vanessa es doctora en medicina y cirugía, es magíster en seguridad e higiene industrial y salud ocupacional. Ella es magíster también en gerencia integral de salud. Tiene especialidad en gerencia y planificación estratégica de salud. Tiene un diplomado en el desarrollo local de salud. Es especialista en pediatría del Hospital Roberto Gilbert Elizalde. Y ustedes verán, pues, en la pantalla sus datos de contacto, tanto celular como vía email, para que puedan contactarse con la doctora Vanessa Parra del Rosario, que el día de hoy nos acompaña aquí en el CEL. Bienvenida, Vanessa. Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, y mi doctora, en la consulta que he estado viendo con los pacientes en estos últimos días, realmente yo sí he visto un gran repunte de patologías respiratorias. ¿Qué tal le ha ido usted en su consulta? Bueno, la verdad es que yo hago salud ocupacional en este momento y definitivamente el cambio de estación es algo que marca una pauta totalmente determinante. Vemos la gripe, la faringitis, todos los problemas respiratorios altos a la orden del día. ¿Qué sucede con estos? Hay que saberlos manejar definitivamente, porque de pronto algo que es un problema simple podría terminar en ser algo más complejo y más difícil de recuperar.
y ahí yo creo que es una de las primeras cosas que nos pasa como reto en cuanto al médico con su paciente, porque el paciente muchas veces comienza con los síntomas, hablemos del primero, del básico, de la gripe, de la típico resfrío, de la tipa gripe. Entonces este paciente viene con congestión, tiene tapada su nariz, exacto, tiene muchas veces dolor al tragar, tiene a veces congestión en los oídos, dolor de cabeza, malestar en su cuerpo, y o tos, que es o sensación de moco, de flema, que ya comienza a bajarle por su nariz. Y este paciente acude primeramente a las recetas de casa. Entonces, en casa les dicen, colóquense tal sustancia en el pechito, colóquese una agüita caliente, y comienzan a dar todas las alternativas de cuidados de casa. Claro, porque todo el mundo siempre aconseja. Y normalmente nuestra sociedad es como muy... se pega mucho a las cosas que vienen desde tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, a las recetas, a la típica receta de la abuelita. Sí, verdad. Si es que mi abuelita decía que si me pongo mentol en la planta de los pies voy a amanecer fantástico mañana. Entonces, pero son definitivamente mitos que a través del tiempo se han ido develando y que al momento pues se ha comprobado que en realidad no existe nada que esté atado a una solución productiva para su salud. Sí, es verdad, mi doctora. Y siguiendo estas recetas típicas, hay algunos que van más allá. Y ya no solamente están con las recetas de la abuelita y de la familia, sino que inclusive se automedican. O repiten la receta. A mí hace 6 meses me recetó mi doctor esto. Como tiene lo mismo, voy a comprar otra vez a la farmacia. O van donde el farmacéutico, el señor de la farmacia, y él les dice, tome esto, tómelo de allá, tómelo de acá, y ellos lo toman al pie de la letra. Entonces, cosa que es... realmente equivoca, un error muy grande que nos puede definitivamente costar mucho y repercutir totalmente en nuestra salud. Y lo que es aún peor en la salud de nuestros hijos, ¿no? Que están bajo nuestro custodio. Sí, y hablando de esta gripe, ya vimos el peligro que puede ser la automedicación, ya sea de los consejos de su alrededor o inclusive en una farmacia cuando pedimos o repetir la receta, porque pueden ser síntomas muy parecidos, pero con no la faringitis, la amigdalitis, claro, la otitis, la gripe, pero como lo dice la doctora Vanessa, no es lo mismo. No, entonces, al tratarlo de esa manera, podemos estar haciendo un daño y puede ir avanzando a sus complicaciones. Esta gripe... la causa de la gripe es un problema viral. Por supuesto. Por lo tanto, el tratamiento que nosotros sugerimos, Vanessa... Bueno, en realidad para el virus no hay nada que hacer. El virus tiene que seguir su ciclo definitivamente. ¿Qué es lo que uno hace como médico? Trata de ayudar a paliar todos esos síntomas. Por ejemplo, si su paciente tiene la molestia más grande que tiene es dolor articular, dar un medicamento totalmente suave... no, ¿verdad? Suave, que no deja de ser inocuo, porque a veces abusamos del paracetamol, que consideramos que es un medicamento suave de venta libre. Sin embargo, hay personas, bueno, como el paracetamol es suave, me voy a tomar 10 paracetamol en el día. O le doy medio frasco a mi hijo de paracetamol, porque en realidad esto es un medicamento suave. O sea, todo medicamento, por muy inocuo, por muy suave que se piense que es, siempre debe de estar bajo prescripción médica. Si no es así, mejor no tomarlo definitivamente. Claro, y este tratamiento sintomatológico muchas veces nos ocurre a ustedes, amigos televidentes, como pacientes de nosotros, nos indican, bueno, pero no me va a curar, pero no me cura, pero no me quita, ya estoy tomando 2 días y todavía no me curo de la gripe. Bueno, como la doctora Vanessa nos indicaba, esta enfermedad viral hay que esperar su curso. Así y su es. Curso realmente está entre 5 o 7 días siete, y en algunas días. Circunstancias 10 días. Así es. Entonces hay que esperar el tiempo de cómo vaya evolucionando esta enfermedad viral, ¿verdad? A dando las recomendaciones. La doctora ya habló, tiene mucho su pesadez, su malestar, hay un antiinflamatorio o un analgésico que se puede tomar. Exactamente. Hay otros productos antigripales que podemos utilizar cuando hay congestión, qué sé yo, la presencia de moco, la presencia de tos, la presencia de taponamiento en los oídos. Hay otros medicamentos que se pueden utilizar y la doctora Vanessa seguramente lo utiliza con sus pacientes en la empresa, en su consulta. Yo también los utilizo en la mía. Pero hay otras recomendaciones más que les vamos ir alimentando a ustedes como prevención que deben de hacer en estos procesos gripales, porque es muy importante su cuidado. En el video de la pauta lo veíamos, estos cuidados primeros que hay que realizar. Pero ¿qué pasa, doctora Vanessa, si este paciente ya tiene un poquito más sintomatología hacia la garganta? Ya tiene tal vez dificultad al tragar, tiene dolor al tragar. Tal vez, ¿cuál es el siguiente paso que hacemos ahí en el momento del chequeo del paciente? Bueno,
Si en realidad es insoportable ya este tipo de dolencia, sí. Ya tenemos mucho olor a la deglución. Si ya tenemos dificultad respiratoria, definitivamente debemos de acudir al médico. Ya no es algo que lo podamos tratar dentro de casa ni con la receta de la abuelita. Eso es definitivo. Entonces, el médico, cuando ya llega su paciente a la consulta, debe de evaluar si esta dificultad respiratoria es algo leve y tratable o si necesitamos ya de exámenes complementarios como para poder definir si esto se nos está escapando de las manos y de pronto ya podemos tener algún tipo de broncoobstrucción o algo similar a este tipo de patología, ¿no? Entonces, hay que primero saber discernir frente a qué estamos, y eso definitivamente solo su médico lo puede hacer. Totalmente de acuerdo, Vanessa, definitivamente esto es importante tomarlo en cuenta. La consulta a su médico es idónea para comenzar a diferenciar cuáles son las patologías que pueden haber. Hemos hablado de la gripe, los síntomas típicos de la gripe, ya sabemos que es producida por un virus, ya sabemos que su periodo durará de 5, máximo 7 o 10 días, y de ahí debería revertir el cuadro. Mientras, ¿qué hacemos? Le damos antiinflamatorios o analgésicos o algo para descongestionar. Nos hidratamos bien, básicamente. Yo siempre recomiendo que la hidratación es el paso número uno del paciente. Una buena hidratación, pese a no tener ganas de alimentarse, por lo menos tratar en medida de lo posible de tomar o de comer alimentos que en realidad nos nutran, ¿no verdad? Y que tengan potencial antioxidante. Por ejemplo, las frutas, los vegetales, son definitivamente los alimentos que no deben de faltar en nuestra mesa. Y más aún en este periodo que están con ese proceso en este viral. Doctora, hay la típica persona que ella ya lee un poquito más o ya le ha ocurrido este diagnóstico y dice, doctora, yo vengo a su consulta porque tengo faringitis. Exacto. Hablemos un poquito de la faringitis. ¿Cuáles son estas características de la faringitis? Bueno, básicamente la faringitis es la típica carraspera que uno tiene. Ese dolor que nos molesta un poco al deglutir, pero que es sobrellevable, ¿no? En algunos casos. Cuando su origen es viral, normalmente las faringitis son de etiología viral. Claro, eso no nos deslinda que pudiera haber una complicación y podría convertirse en bacteriana, pero básicamente todo lo que es respiratorio alto siempre es de tipo viral. Ya si hay una complicación, pues estamos hablando ya de otra patología, la cual debemos de investigar. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer básicamente con esto? Aquí venía la cuestión de si es verdad que debo de tomarme algo muy calientito como para que me ayude, o si tengo que tomar algo muy frío para que me ayude. En realidad ambas cosas son válidas. Hay personas que se toman un té totalmente calientito y sienten un alivio, e inclusive me dicen, doctora, he podido hasta desgarrar, como le llaman ellos, ¿no? O sea, hay mayor fluidez de la secreción cuando se toma un tecito de este tibio, ¿no verdad? Pero también eso no significa que el tomar un helado o consumir algún tipo de bebida helada nos va a ayudar también como efecto antiinflamatorio a mejorar la sintomatología de la carraspera, de la dificultad al deglutir, exacto, que es lo más molesto. Que es lo que más molesta. Exactamente. Así que con estas primeras recomendaciones de una buena hidratación, de tomar algún medicamento prescrito por su médico, de diferenciación entre gripes y faringitis, nos vamos a ir a la primera pausa del programa y enseguida venimos con los problemas respiratorios, mitos y verdades típicos de estos problemas. Regreso ya en este segundo bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada de la doctora Vanessa Parra, donde estamos comentando sobre los problemas respiratorios. Queremos invitarlos a todos ustedes a escribirnos por nuestras redes sociales, por las páginas de Facebook o en redes sociales de Viva Mejor. ¿Para qué? Para que haga su consulta, nos diga sus comentarios para poderlos ayudar. Ya nos comentaban por interno que tenemos dos comentarios en redes sociales. El un comentario es, si todo
todos los procesos virales van a terminar con el síntoma de la tos. Es decir, si pueden ir asociados estos. Doctora Vanessa, ¿usted le ha pasado esto con frecuencia? Es que depende, definitivamente depende, porque no, definitivamente no existen enfermedades sino enfermos. Usted puede reaccionar de una manera diferente a la que yo puedo reaccionar frente a un ente viral o a un ente bacteriano. No, ¿verdad? Podría ser que termine mi proceso viral en una tos, este tipo de tos que incluso alérgica, está, exactamente, que es la que está en este momento. Exactamente, los niños alérgicos son los que más sufren en este momento. O podría ser que simplemente el proceso es rinorrea o mucosidad, fluidez nasal, para que se entienda de mejor manera, y el proceso evolucione de una forma rápida, no tórpida, y... No, sí, eso es bastante frecuente. En este momento está en el boom de los procesos alérgicos. Así es. Porque es verdad, puede ser que empiece con un proceso gripal, con un proceso viral, pero a la larga este paciente se quede con tos. Es verdad, pero sí, se queda con esta tos típica que nosotros llamamos los médicos tos alérgica. Así que es. Que es esa típica tos que ocurre en las mañanitas, así cuando está amaneciendo, o en la madrugada, o por la noche ya al acostarse. Entonces, si usted se fija alrededor del cuarto, habría que ver si esta persona tiene problemas alérgicos, tal vez al polvo, cómo está la habitación, si hay peluches, si le han hecho limpieza al aire acondicionado, porque eso también es muy importante. Limpieza del aire acondicionado, así buen es. Punto, doctora Vanessa, porque es algo que tenemos en el día claro, a día. Por supuesto. Entonces, realmente todo este proceso puede terminar o dejar a este paciente con esta tos repetitiva o molesta. Así es. Pero, como lo decía la doctora, coincido totalmente con ella, con mis pacientes, los síntomas están a flor de piel, es decir, pueden presentar desde congestión, dolor en oídos, dolor en gargantas, dependiendo del problema. Hay otra consulta que nos han hecho, doctora, y es bastante común. ¿Cómo diferenciar si un proceso es viral o bacteriano? Yo le puedo decir mi experiencia. Veamos cómo le ha ido a usted, doctora Vanessa. Bueno, los procesos bacterianos son como que de evolución más rápida. O sea, arrancan... Bruscamente. Ahí no hay pierde. O sea, al día siguiente tenemos... Y lo que más nos llama la atención en nuestro paciente es que este presenta una mucosidad ya con coloración, que puede ser amarillo verduzca, verde, un verde que es totalmente evidente, y en mi concepto, cuando yo ya veo una mucosidad de este color, no lo pienso dos veces, este problema ya es de tipo bacteriano, porque por lo general una rinofaringitis o un resfriado común cursa con un fluido hialino transparente que no es muy evidente ni notorio como sí lo es la mucosidad verde. Sí, es verdad. Totalmente concuerdo con usted, Vanessa, en mis consultas que también he podido ver a estos pacientes. La fiebre es algo mucho más de intensidad, el malestar, su decaimiento. Ahora, también hay que diferenciar algo que me imagino a usted también le ha pasado, doctora, que hay pacientes que tienen un nivel alto de tolerabilidad para el dolor, pero hay otros que tienen una tolerabilidad muy baja. Entonces, tal vez una misma gripe, que no es tan complicada, en una X persona puede hacer sus actividades, se siente mal, pero puede hacer sus actividades. Y tal vez la misma síntoma gripal en otra persona lo tumba y está tumbado en su cama y no se puede parar. Realmente eso depende mucho de su nivel de poder manejar estos malestares y estos dolores. Y su sistema de defensa, obviamente, por su supuesto. Sistema inmunológico. Pero realmente lo más característico es lo que la doctora acaba de mencionar, la coloración de la mucosidad, la severidad de los síntomas, el aparecer tan bruscamente estos síntomas. Así totalmente es. De acuerdo. Veamos algún mito, doctora, que también nos han comentado para podernos referir. No sé si podemos, por favor, poner en pantalla un mito para poderlo comentar. El primer mito dice lo siguiente: si el paciente tiene moco verde o espeso, ¿es por una infección? Justo lo que tratábamos ahora. Totalmente, doctora. Pero bacteriano. Yo me inclino ya ahí por lo bacteriano. Una obviamente, infección bacteriana. Y la evaluación ya de todo el sistema, pues no, o sea, no solamente el moco allá, o sea, eso me da una pauta, digamos, ahí me da el 80% de mi diagnóstico, pero evidentemente lo complemento con mi examen físico, pues, ¿no? Sí, y muy probablemente a la final se acompaña ya de una amigdalitis, por supuesto, encontramos una algo otitis, purulento, claro. Presencia de pus o algo que nos llame la atención. Veamos un siguiente mito, por favor. Dice lo siguiente: si el paciente tiene fiebre, hay que arroparlo mucho para que sude y así elimina la infección. Esta es una de las abuelitas. Sí, ¿verdad? Este es uno de los consejos a la abuelita. Tiene fiebre, entonces mejor con las abuelitas, arrópalo más. Falso, no, definitivamente que no. Más bien debe estar con la ropa más ligera posible.
Y tratar a través de medios físicos, en este caso podría ser un baño. Tampoco lo voy a bañar con agua helada, porque eso está proscrito totalmente. Con agua más bien tibia se dilatan los poros y fisiológicamente el efecto de la fiebre va a ceder, ¿no? ¿Verdad? Tampoco, como le decía, antes también se acostumbraba mucho pensar que de pronto bañarlos con agua totalmente helada era lo indicado, pero hay que pensar en el shock térmico, pues no, si el bebé o el niño está muy caliente o la persona está muy caliente, no se lo puede cambiar bruscamente de temperatura, porque eso sí podría llevarnos a una complicación extrema. Claro, y es lo importante, o sea, en casa, sobre todo si sean adultos o sean niños, la importancia de usar los pañitos o alguna toalla que esté con agüita tibia, que se lo coloque enfrente, en brazos, en abdomen, en piernas, o sea, tratarlo de variar como para tratar de bajar esa temperatura. Y si podemos bañarlo, muchísimo mejor, siguiendo los consejos de la doctora, con agua tibia, no ese cambio brusco. Así que nada de arroparlos. Tampoco agua totalmente caliente, o sea, no hay que exagerar, siempre hay que tratar de ver una temperatura que yo reconozca, que si a mí no me está lastimando, obviamente a la persona que voy a ayudar a bañar, que puede ser mi esposo, mi hijo o mi paciente, no le vaya a ocasionar ningún cuidado. Vamos a pensar que de pronto mientras más caliente y lo terminamos quemando, obviamente eso no. Claro. Pues. Y además la fiebre no va a ceder de la manera adecuada. Pobrecito. Así que estos tips, apuntarlos para dejar este mito que tiene una bastante frecuencia que se practica en el día a día. Veamos un siguiente mito, por favor, sobre estos temas de problemas respiratorios. Dice lo siguiente: las gripes fuertes, hay que darles antibióticos. Yo creo que aquí es de concepto. Exacto. Gripes fuertes. Podríamos decir que sí, porque entiendo que si hablamos de una gripe fuerte, ya estamos hablando de aquella que se nos escapó de las manos, que ya no duró 7 días, que ya no duró 10, que ya vamos por el día 12, 13, 14, 15 y seguimos definitivamente con nuestro repunte de fiebre, con nuestro dolor articular muy acentuado, con nuestra mucosidad verde. Con todas estas pautas, estos signos y síntomas, lógicamente habría que dar ya antibiótico. Sí, y eso es importantísimo. Aquí sí quisiéramos ser puntuales con la doctora Vanessa, pero estábamos conversando por interno el uso de antibióticos bajo la prescripción de su médico. Porque definitivamente el médico es el que puede sospechar qué tipo de bacteria es la que usted tiene. Una bacteria se puede clasificar de algunas maneras, positivas, negativas, aeróbicas, anaeróbicas. Claro. ¿Cuál es la que usted tiene? Y de acuerdo a eso se escoge el antibiótico. Y ese antibiótico es preciso para poder eliminar este tipo de bacterias. Es muy importante también terminar la dosis del antibiótico. Muchas veces el paciente toma una o dos, se no sé si mejor. Le ha pasado, eso es típico de mis sí. pacientes, no sé por qué, toman una o dos. Ya estoy bien, doctora. Ya estoy bien, ya no tomo más porque no me gusta tomar pastillas, pero sin embargo, un tratamiento antibiótico es importantísimo. Por supuesto. Que termine sus 5 o 7 días, dependiendo la dosificación que le han recomendado, para usted eliminar definitivamente esa bacteria. Y lo mejor es que no va a crear una resistencia. La próxima vez que usted va a querer usar ese antibiótico, no va a tener ese inconveniente de que no le va a funcionar. Así que importante terminar la receta que su médico le indica, sobre todo si se trata de antibióticos. En su consulta también le ha pasado esto, de que por no supuesto. Terminan por su supuesto, tratamiento. Por supuesto, doctorita, me tomé uno, me hizo súper bien, ya no voy a tomar más. Y yo le pregunto, ¿y usted es médico? No, entonces tome, pues termine la receta por lo menos. Sí, no, claro sí, que la verdad es que son tips. O si retomamos la receta, como usted decía en el primer ejemplo, bueno, me busco la receta que fue lo que me dio la doctora antibióticos, me tomo, pero no me acordaba que tenía que tomármelo esos 5 o 7 días, entonces me tomo 1 o 2 y voy a crear una resistencia. Así que hay que tener mucho cuidado. Y la próxima vez ese antibiótico no nos va a hacer absolutamente nada, aparte de perder tiempo, desperdiciamos recursos de todo tipo, definitivamente. Sí, es verdad, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Veamos un siguiente mito, por favor, para poderlo comentar. Dice lo siguiente: consumir alimentos fríos agrava los problemas de garganta. Algo usted lo mencionó, sí, doctora, en el primer hace un rato, la justamente. Primera parte. Por vivencia propia y por lo que he podido palpar con mis pacientes, ayuda mucho el tomarse un helado, una bebida fría, porque esto nos ayuda incluso a desinflamar toda la vía. Y yo sí lo recomiendo particularmente. Sin embargo, el tecito tampoco lo dejo de lado. O sea, ya sería más o menos combinarlo como, un poquito, dependiendo las síntomas. O como usted se sienta más cómodo, porque de pronto mi paciente me dice, resulta que cuando yo me tomo esto,
muy helado, doctora, me siento peor. A veces la psicología de cada uno actúa de forma diferente, porque estamos acostumbrados cada cual a cada cosa. Y a lo mejor lo que a usted le parece maravilloso, a mí no me gusta. Entonces ese es el punto. Claro, o sea, estos detalles, así que queda mucho al criterio de cómo se sienta más cómodo. Estamos acostumbrados, como por tradición, por a las tradición, cositas calientes, a lo tibio, que es realmente saludable. Claro. Pero sin embargo, si sobre todo tiene faringitis, amigdalitis, donde hay mucho dolor al tragar, así al deglutir, es. Algo frío es un antiinflamatorio. El hielo natural. Es un antiinflamatorio así natural, así que algo helado también le puede refrescar. No es que voy a pasar comiendo helado, porque obviamente tengo este proceso gripal, por supuesto. Pero sí puede ser una alternativa. Veamos otro mito, este es otro también muy frecuente que se presenta. Dice, caminar descalzo. Yo estuve caminando sin zapatos y por eso me dio gripe. No. ¿Es cierto que el caminar descalzo o sin zapatos me da más riesgo de tener gripe? No, la verdad es que no. Básicamente, para poder captar una gripe, tenemos en algún momento haber tenido nuestro sistema inmunitario débil. Alterado, débil. Entonces, esto es lo que nos hace presos de captar cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que sucede si yo me alimento bien, básicamente? Si yo tomo vitaminas antioxidantes que están muy de moda y que definitivamente es lo máximo que pudo salir en el mercado. Y llevo buenos hábitos y estilo de vida, y en esto en realidad me gustaría detenerme mucho. Si yo soy una persona que lavo mis manos frecuentemente, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, entonces yo misma estoy cortando la cadena de contaminación. Entonces, no, definitivamente no considero que tenga algo que ver que el andar descalzo me hace propenso a desarrollar una gripe o a contagiarme más rápidamente, ¿no? Claro, y aquí sí hay un punto que la doctora acabó de mencionar que sí no quisiera dejar de recalcar, uh-huh. Y es el tema de el sistema inmunitario de la persona. Ajá. Entonces hay algunas personas que se quejan y dicen, bueno, en la empresa donde trabajo están todos con gripe o la mayoría está con gripe, entonces yo de ley me voy a contagiar. Depende cómo está su sistema inmunológico y depende cómo están las normas de higiene. La doctora habló algo, pero específico para los problemas respiratorios altos, el así lavado es de manos. Si yo estoy con el proceso gripal, lavarse las manos frecuentemente, toco algo, me lavo las manos, hago otra cosa, me lavo las manos, ayudaría muchísimo a que el medio de mi trabajo no se contagie con este proceso gripal. Por otro lado, algo clave que también es muy importante es el tema de cómo está mi sistema de defensa, cómo estoy comiendo, exacto, cómo es mi alimentación, cómo es la cantidad de líquidos que tomo al día. Es muy importante y lo vamos a recalcar en el siguiente bloque, que vamos a hablar un poco ya sobre prevención y un poco más de diagnóstico y tratamiento. Entonces, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a continuar este tema de las enfermedades respiratorias. Ya venimos.
en esta tercera parte de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy con la doctora Vanessa Parra tratando pues estos problemas de vías respiratorias altas, muy comunes. Hemos hablado de las gripes, de la faringitis y vamos a hablar de otras complicaciones más. Pero antes de ello, quisiéramos ver algunas preguntas que nos han hecho por redes sociales. Si podemos, por favor, poner en pantalla una de estas consultas para poderlas contestar con mucho gusto. Dice, buenos días, ¿hay un medicamento especial para las personas que tienen el sistema inmunológico bajo y de proceso gripal o viral nos dura mucho más? Ah, buena pregunta. Ahora está de moda algunos inmunomoduladores. No sé, tal vez, doctora, si usted utiliza generalmente estos inmunomoduladores como para tratar de evitar que estos procesos gripales se presenten con tanta intensidad. La verdad es que no los utilizo. Yo básicamente siempre me voy de lo más simple a lo más complejo, que asumo yo es lo que todas las personas deberíamos de tener muy, muy presente. Lo único que yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes, independientemente de la edad que tengan, el uso de vitamina C. Como antioxidante base. Definitivamente, como antioxidante de base. Que lo tomen constantemente. De hecho, yo lo tomo, por ejemplo. Yo me tomo 4 gramos diarios de vitamina C. Y enfermarme de gripe, jamás, nunca me enfermo. Esa es la realidad. Y a las personas que les he dicho, tome vitamina C, hágalo parte de su cultura. Lógicamente esto acompañado de una buena alimentación, pues no, porque no es que la vitamina no es mágica. Si usted no tiene un buen soporte, si usted no se alimenta bien, si no tiene un plato variado a la hora de comer, que lo nutra, más no que lo engorde, sino que lo nutra, pues lógicamente la vitamina sola no va a ser totalmente la obra. Todo va a depender de cómo esté usted preparado para recibir este antioxidante para que pueda obrar en usted. Sí, eso es verdad. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo, mi doctora, porque definitivamente la alimentación y la hidratación que tenga esta persona es clave para ver cómo juegan los medicamentos su función. Personalmente, a la persona que nos hizo la consulta en redes sociales, a mis pacientes sí utilizo en algunos casos inmunomoduladores, por ejemplo, ahora que ha habido un repunte de varicela, inclusive de otras enfermedades eruptivas o de los mismos procesos gripales, sí utilizo sustancias que se llaman inmunomoduladores en jarabes, en tabletas o en cápsulas para estos pacientes durante el proceso. Me ha ido bien, no es que la demostración científica diga que esto es 100% efectivo, pero sí ha ayudado. Y como ustedes pueden ver, aquí hablamos con toda la sinceridad del caso. La doctora Vanessa utiliza otras técnicas que tienen que ver con vitamina C y estoy totalmente de acuerdo. Y por otro lado, yo lo utilizo. O sea, realmente son criterios médicos. Así cómo es. Se lo pueda utilizar. Lo importante es que para su salud cada cual ve su mejor bienestar y la idea es aliviarlo de raíz con su problema. Veamos una siguiente consulta que tenemos en nuestras redes sociales. Dice lo siguiente: un niño de 2 años con gripe y tos recurrente por largos periodos ha sido diagnosticado con rinosinusitis crónica. ¿Esto tiene cura? ¿Y qué consecuencias tiene esta enfermedad para un niño? Mi doctora, rinosinusitis crónica. Bueno, en realidad, si ya está diagnosticado el paciente, la verdad, la ruta ideal es otorrino y alergología, que en paralelo pueden tratarlo o con una de las dos especialidades, una vez que ya esté definida totalmente la enfermedad, que veo que es el caso. Si esto tiene cura, la palabra correcta no es cura, o sea que nosotros podemos aprender a vivir con rinitis alérgica, con rinosinusitis, se podría, con un buen medicamento, con un buen soporte médico y con los controles diarios que nuestro especialista nos dicte. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Yo podría comentarles un ejemplo vivencial, porque en casa pues tengo mi esposo asmático, tengo mi primer hijo asmático, tengo la segunda niña con problemas de rinitis alérgica. Entonces esto es un diario vivir. Así no es, es que se ve en la mayoría de las familias, alguien tiene algún problema alérgico. Sí, y definitivamente es los hábitos de cómo cambia en casa. Para la persona que nos escribió, un consejo muy personal en este sentido, fíjese, como tiene estos problemas de rinitis, muy probablemente tiene ese antecedente alérgico. Su vida, su casa tiene que cambiar. Todos los alergenos que pueden haber en su lugar, las cortinas, las alfombras, las almohadas, los colchones, los peluches, la limpieza, los animales, o sea, es algo que uno dice, bueno, está mi mascota, bueno, pero hay realmente es un cambio total, porque si ya el niño, 2 añitos, un niño pequeño,
ya tiene esta enfermedad, hay que cambiarle su estilo de vida, no de él, de la familia entera. Y con eso puede mejorar la sintomatología. La doctora dijo una palabra que me encantó que la mencionara. No hablemos de cura, hablemos de mejorarle la calidad de vida a este niño. ¿De qué cosas tiene que hacer? De la mano de los especialistas. El alergólogo, el otorrino, son los especialistas de este niño que nos está comentando. Así que tome en cuenta a la persona que nos escribió en redes sociales estas recomendaciones. Creo que tenemos todavía una consulta más en redes. Si me pueden, ahí está. Dice, buenos días. Siempre he escuchado que algunos médicos dicen, cuando la fiebre es alta por una infección, es recomendable pañitos de agua helado. ¿Esto está mal? Justo la doctora Vanessa nos comentó, pero recalquemos, tal vez la persona no escuchó esa partecita. Bueno, sobre los pañitos de agua, mi respeto a las personas que lo hacen. Yo básicamente recomiendo el baño, definitivamente. No podemos, el agua helada, como le decía, como dije hace un momento, es algo muy brusco si tenemos a una persona con temperatura muy, muy alta. Entonces le vamos a poner un pañito de agua helada. Primero que va a brincar el pobre muchacho y va a decir, ¿qué me está pasando? Y segundo, el efecto no va a ser el deseado. Si usted lo ducha con agüita tibia, va a tener un mejor resultado y más inmediato inclusive. Lo otro lo podemos dejar como que de mantenimiento, como una terapia de mantenimiento, por llamarlo de alguna manera. Pero básicamente el bañito es lo ideal. Seguido de el mantenimiento de los pañitos de agua, pero no de agua helada, sino más bien agüita tibia. O al ambiente, correcto, al ambiente. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Y veamos un poquito el por qué. La doctora menciona, un bañito puede ayudarle mucho más que los pañitos, obviamente. Claro. Porque en el momento que lo baña, se moja todo su cuerpito. Y todo su cuerpito está tratando de botar ese exceso de temperatura que tiene. En cambio, cuando usted le pone el pañito solamente en la frente, pues solamente esta partecita se está aliviando, pero falta el resto de su cuerpo. Entonces, el tratamiento de los pañitos ya podrían ser, totalmente de acuerdo con la doctora, como para mantener y hacer que esta fiebre no siga aumentando. Así que estas recomendaciones para la persona que nos escribió en redes sociales. No sé si tenemos alguna más todavía, si me pueden comunicar, por favor, alguna otra consulta en redes. Sí, sí tenemos. Ahí va. La vitamina C protege de la gripe. La doctora Vanessa Parra nos acaba de decir con su testimonio. Sí, así es, doctora. La vitamina C definitivamente es maravillosa, como le dije hace un rato. Nos ayuda una barbaridad a protegernos no solamente del resfriado, sino, por ejemplo, de una infección de vías urinarias, nos ayuda también. Ayuda muchísimo. En el momento que ya tenemos la infección de vías urinarias, ¿de qué forma nos ayuda? Acidificando el medio y evitando así la multiplicación bacteriana. Entonces, sí, hay que tener mucho ojo con la vitamina C, porque definitivamente es muy beneficiosa para nuestra salud. Perfecto. Entonces, como recomendación, esta sustancia es un antioxidante que inclusive lo puede encontrar en la variedad de frutas, de vegetales, de la época. Ahora está viniendo la naranja nuevamente en esta época. Sí. Aprovechemos vitamina C pura que lo puede utilizar o con los medicamentos que obviamente usted también puede seleccionarlos en el medio. Así que con estas consultas, si todavía hay alguna más para poderla revisar, Ya no tenemos consultas por el momento. Puede escribirnos en redes sociales que con mucho gusto le podemos ayudar. Hablemos un poco de las complicaciones, doctor. Hablamos de la faringitis. ¿Qué tal las otitis? Las otitis como una complicación de su vía respiratoria. ¿Cuáles son esas características claves? Las otitis más comunes, la otitis media exudativa, la otitis media aguda. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la media exudativa podría pasar sin un signo o sin un síntoma preciso. Simplemente la acumulación de líquido en el oído medio, la observas y listo. Mientras que la otitis media aguda sí nos va a provocar dolor, fiebre, decaimiento y normalmente son de origen bacteriano. Entonces ya cuando tenemos una otitis de tipo bacteriana, que probablemente sea una consecuencia de algún tipo de influenza, ¿no verdad? Pues entonces ahí sí tendríamos que dar antibiótico. Claro, esos problemas de otitis generan bastante molestias en sus oídos, dolor, sensación de oído tapado, la típica picazón. Ahora, ya no está tan de moda la época de playa para nosotros como costa, pero el programa de Viva Mejor es a nivel nacional.
y en épocas de sierra, ¿verdad? En lugares en región de sierra, están en épocas de vacaciones. Y he visto que hace poco me fui a la playa. Hay bastante gente de la sierra que está en la playa. El uso del mar, de la contaminación que puede haber en el agua, las piscinas, puede generar estas otitis, ya no la otitis que mencionaba la doctora, la otitis media, pero sí la otitis externa, que es la típica de picazón, de molestia, de sensación a oído tapado, inclusive por el viaje, ¿no? De venir a sierra a la costa o de la costa a la sierra, ahora que se nos viene un feriado también, probablemente algunas personas vayan a viajar y puede generar este tipo de problemas. Así que otra otitis bastante frecuente es la otitis externa, que habría que tener en cuenta estos medios. Uh-huh. Si usted se ha fijado que viene del mar, viene de la playa, viene de las piscinas o ha cambiado de sierra a costa, ojo, puede haber una otitis externa y hay que usar tratamiento para esto. Para ello siempre acudir al especialista, su médico de cabecera, para poder diagnosticar y dar el tratamiento oportuno. No olvidar que esta otitis que nos acaba de comentar la doctora Vanessa, la otitis media, siempre y muy probablemente, totalmente de acuerdo con ella, tendrá que ser utilizar un antibiótico, y esto sí, bajo su prescripción de su médico. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida venimos con el bloque final de su programa Viva Mejor. Bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y hemos estado conversando con la doctora Vanessa Parra sobre los problemas respiratorios y hemos visto algunas complicaciones, pero hay una complicación que se nos estaba quedando y no quería dejarla de mencionar. Algunas personas tienen miedo a las neumonías o han escuchado de las bronquitis. Puede ser una complicación de su vía respiratoria, es de una gripe, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas características, doctora Vanessa, como para que las personas tengan en cuenta si tienen este tipo de complicación? Bueno, básicamente aquí lo que más nos va a llamar siempre la atención es la dificultad para respirar y la somnolencia extrema que tiene el paciente. Normalmente las personas, y lo cuentan, parezco la bella durmiente del bosque, me dicen, porque estoy así toda decaída, toda con el ánimo totalmente, y obviamente el distrés pues que no me deja, y la tos abrupta, ¿no, verdad? Y son cosas que tú puedes ver, puedes observar en el examen físico, cómo se abomba tu abdomen, bueno, son pautas que a nosotros como médico nos hacen definitivamente tomar la decisión si ese paciente aún lo podemos tratar por vía ambulatoria o si ya es necesaria su hospitalización. Entonces, eso tampoco lo descubrimos con la receta de la abuelita. Evidentemente, tenemos que visitar al médico apenas veamos síntomas que ya no se resuelven, síntomas que ya no nos están dejando dormir o que nos mantienen muy somnolientos y ya, o sea, con una característica que ya no es propia de nuestra actitud y de nuestras actividades, acudir de inmediato al médico para que él tome la decisión correcta en la medida que usted lo necesita. Sí, y esto es importantísimo, queridos amigos televidentes, porque las bronquitis y las neumonías son una de las enfermedades que pueden presentarse en estos procesos gripales cuando cuando se han complicado, cuando ya hay un proceso probablemente bacteriano y puede costarle la vida a la persona, sobre todo cuando es un niño o es un adulto mayor, porque tienen más riesgo de este tipo de complicaciones. Así que mucho cuidado de estos procesos gripales, de hacer revisar a su médico y sobre todo si tiene algún síntoma que llame la atención. La doctora ha mencionado algunos: el problema de ahogo, de la sensación de problemas al respirar, la tos que no para de una manera continua y que cada vez es inclusive con mayor intensidad, y esta manera de dormir, ¿no? De pasar con mucha somnolencia, con mucho decaimiento. Preste atención a estos signos. Si los padece y usted ha cursado con un proceso gripal, cuidado, vaya a ser un proceso de bronquitis o neumonía que necesite algún tratamiento. Hablemos ahora en esta parte final,
doctora Vanessa, de prevención. Aunque hemos dado algunos tips a lo largo del programa, pero ¿cuáles serían, en conclusión, realmente todos los tips que debemos de tomar en cuenta a la hora de prevenir los problemas respiratorios? Definitivamente, como dije al inicio del programa, de lo más simple a lo más complejo. Yo con un buen lavado de manos, pero no solamente el típico lavado de que meto las manos en el agua como que si el agua me estuviera ofendiendo, o sea, abro el grifo de lavamanos y me dedico en efecto a lavar mis manos y entre mis dedos y en la palma y en el dorso y por lo menos 20 segundos bien pegados para un buen lavado de manos. Ahora hay otra cosa que es muy importante. Uno también se infecta de este tipo de afecciones o de infecciones por tocar objetos contaminados, por ejemplo, las personas que viajan en bus, ¿no verdad? Y tienen que tomarse del tubo, o alguien que les da una llave ya contaminada, o las mismas perillas de los baños, las perillas de los cuartos. Como le decía hace un rato, los hábitos y estilo de vida que tengamos nosotros van a marcar mucho la diferencia, porque solamente cuando estamos en época de repunte de gripes o algo por el estilo, es que tomamos la precaución o nos acordamos que lo ideal no es estornudar en nuestras manos. Lo ideal definitivamente siempre es hacerlo en el ángulo interno del codo y tener pañuelos desechables, cosas desechables para allí, embolsar tranquilamente esos pañuelitos y luego desecharlos a la basura. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos por allí estornudando o tosiendo de una forma inadecuada y una persona que está cerca a nosotros resulta que se contagió porque su nivel de defensa no estaba apto para ese tipo de ambiente. Y vamos por allí regando un poco más este tipo de enfermedad. ¿Quién diría? Pero son tips claves. Exacto. Hasta de convivencia en un lugar de trabajo. Por supuesto. Las perillas, los baños, estar en contacto, lavarse las manos con mucha frecuencia para evitar este tipo de problemas. Otras recomendaciones que no podríamos dejar de mencionar es importante lo que ya comentábamos en algún bloque anterior de aumentar su sistema de defensa. La vitamina C la recomendaba la doctora, recomendábamos también una buena alimentación, alimentos que tengan vitaminas antioxidantes como en las frutas, como en los vegetales, una buena, si usted ya tiene el proceso gripal, recuerde que sus órganos comienzan a formarse y forman su estructura y su mejora con las proteínas. Entonces, una buena carga de proteínas que tenga en su alimentación es importante, que la puede encontrar en el pollo, en el pescado, en los lácteos, en alguno de los casos, para ayudarle a mejorar también esta manera de alimentación. Otras recomendaciones que se nos pasen, tal vez, doctora, alguien nos puede hacer una consulta. ¿Será que me pongo vacunas para la gripe? ¿Cómo le ha ido a usted, tal vez, con este tipo de métodos de prevención en estos procesos gripales? Bueno, la CDC, que es a nivel el control de enfermedades a nivel mundial, recomienda la vacuna anual, ¿no verdad? Después de los 6 meses, una vez que ha cumplido el niño su esquema de vacunación, y hacerlo el resto de las personas de forma anual. Eso es lo que se recomienda. Claro, y definitivamente lo que estamos haciendo es prevenir que esos, al menos esos serotipos o esos ya tipos identificados de virus de la gripe, no le van a recaer o no van a tener esa intensidad de los síntomas como si no tuviera o no se hubiera colocado a alguien en la vacuna. Entonces sí, es importante como otra medida de recomendación. Hay algo que es bastante frecuente y hay que ser conscientes. Al dar clases, por ejemplo, aquí en la universidad, uh-huh, usted mencionaba un truco de que si no tengo un paño desechable, si no tengo un pañuelo tal vez o algo en donde poder taparme la boca y la nariz al estornudar o toser, utilizar el ángulo interno, ¿verdad? Y toser de esta manera o estornudar de esta manera con el objetivo de que todo quede en esta parte de mi atrapado, brazo, ¿verdad? Sí. O en la ropa, en el traje que tengo aquí y que no quede esparcido esas partículas de flush, de flema, de moco, en el ambiente. Porque esto puede permanecer en el ambiente unos minutos, un tiempito, ¿verdad? Y cualquier persona que pasa por ese lugar se va a contaminar si su sistema inmunológico está deprimido. Definitivamente son tips importantes que podemos tomar en cuenta al momento de la prevención. Tal vez, doctora, a nivel de faringitis y amigdalitis. No sé, tal vez en la empresa donde usted trabaja,
me pasa en la mía, ¿no? Uh-huh. Que hay típico, que hay una poma de agua y hay un solo vaso. Entonces, cada cual debería tener su jarrito, por supuesto, su vaso, pero digamos que no lo tengo, se me rompió, lo que sea, y en ese mismo vasito compartimos, el que pasa va cogiendo agua, va cogiendo, y nadie es que lo lava, ¿no? Claro, es un intercambio cultural de bacterias simplemente, o sea, no solamente intercambiamos amistad, sino bacterias, virus y todo lo que está a la orden. No, definitivamente el vaso es personal. Si no hay un vaso desechable, comprar un jarrito y hacerlo de uso personal para que se prepare su té, su agua, su café, lo que usted quisiera tomar en el momento en que requiera. No, no, eso de compartir ni las cucharas, ni ningún objeto, porque definitivamente todas esas cosas son parte de nuestra identidad. Es como prestar un cepillo de dientes, o sea, imagínese cómo va a prestarlo jamás. Lo mismo debe de pasar con la cuchara, con el jarro, con el vaso, son cosas personales. Claro que sí. Entonces, esta es otra medida preventiva, de prevención importante en el momento de lugares de trabajo. Si hablamos ahora de la época de vacaciones de la sierra que comentábamos, cuidado si ya está usted con el proceso gripal, con las piscinas, con el mar, porque todas estas cosas, si usted ya está con el proceso gripal, es como abrirle un campo para que también pueda complicarse con una otitis externa al menos, que es, digamos, donde va a estar en contacto, en esta parte del oído externo donde va a estar en contacto el agua, que puede estar contaminada. Ustedes saben que en una piscina van muchas personas, en el mar muchas personas, y pueden haber ciertas sustancias que contaminen este tipo de agua, y obviamente al entrar al oído vamos a tener problemas. También, otra recomendación que es bastante frecuente es: ¿qué pasa si yo tengo gripe y tengo que viajar en avión? O sea, hay que tener también esos cuidados. No sé si a alguno televidente le ha pasado, pero si está con un proceso gripal y usted se sube a un avión, puede, por el asunto altura, ¿verdad? Puede generar una otitis, un dolor intenso en el avión. O sea, cuando aterriza, cuando baja, este momento en que el oído se tapa y luego se destapa, es un dolor espectacular. Así es. Entonces, definitivamente hay que tener cuidado y estar preparados. Si usted tiene que hacer ese viaje y está con el proceso gripal, primero utilizar medicación, probablemente antigripal prescrita por su médico, y por otro lado hay gotas preventivas a nivel de su oído que se podría utilizar en este caso como prevención. O sea, hay que buscar algunas alternativas que sean prescritas por su médico para poder evitar ese tipo de complicaciones. No sé si algo se nos escapa, doctora, en la medida de la prevención, tal vez algo especial en nuestros adultos mayores o en los niños, algo que se nos esté escapando. Bueno, reforzar básicamente que los adultos mayores o las personas que están en ancianatos o los niños que están en guardería son, digamos, nuestro grupo de más cuidado. Las mujeres que están embarazadas también, ¿no, verdad? Todas estas personas deben definitivamente vacunarse de forma anual, como le decía, cuidarse mucho con el lavado de manos. Y las personas que vamos a visitar también a este grupo, es importante, venimos de la calle y antes de saludarlo, perdón, donde hay un baño, me lavo las manos y lo saludo de la forma adecuada. Asimismo, cuando salgo, debo de hacer exactamente lo mismo, porque así como llevo, ¿no, verdad? Así como traigo la enfermedad, también la puedo ir llevando. Entonces, esas cosas también son puntualmente importantes. Claro, y aquí voy a hacer un ejemplo con lo que usted acaba de decir, que es importantísimo. Nuestros hijos en casa, alguno está con un proceso gripal. Cuidado cuando vayamos a visitar a otro primito, que también es niño, porque los niños se intercambian, juegan los juguetes, juntos, va quedando el virus. Y vamos a contagiar a un niño, más aún si este niño es un bebé. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si estamos con un proceso gripal, preferible estar en casa, en reposo, y no ir a lugares públicos, y más aún estar en contacto con otros niños. Lo mismo ocurre en los niños de guardería y en escuela. Así es. Si está con ese proceso respiratorio, mejor no mandarlo. Primero, porque se puede complicar su niño. Por supuesto. Y segundo, porque va a contagiar a los demás. Porque el niño es difícil decirle, no toque, no coja, lávese. Es complicado, realmente es complicado. Lo mismo pasa cuando visitamos a los abuelitos. Así es. O visitamos a los adultos mayores. Si estamos con un proceso respiratorio, con un proceso gripal, evitar tener contacto con los abuelitos, al menos ese tiempito, o de darle beso, o de darle abrazo, decir, abuelito, estoy con gripe en este ratito. Es preferible como no visitarlo o no estar en un contacto directo para no tener esos riesgos. Recordemos siempre que los adultos mayores y los niños son los que más riesgos tienen en cuanto a su salud y a su sistema de defensa en general. En las embarazadas, doctora, el riesgo inclusive puede ser de problemas en su bebé o procesos infecciosos, ¿verdad? Entonces hay
que tener mucho cuidado. Le agradezco, doctora Vanessa, por habernos acompañado aquí en este programa de Viva Mejor. Aquí están las puertas abiertas para que nos pueda acompañar en una siguiente ocasión. Por supuesto, a la orden. A todos ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Recuerden que el reprise es hoy a las 7 de la noche. Y todos los días estamos para ayudarlos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, el programa en vivo, y todos los días el reprise a las 7 de la noche. Que tengan una bendecida semana. Nos vemos. Chao.